Bueno, os voy a mostrar algunas cositas de Cine Soho. Así tiene la hoja. Así como se ve. Parece que está bien, que está sano. Este es un acodo. En principio parece que está bien. También se le ve que está sano. Pero aquí tenemos este. Este acodo ya muerto. Y no sé si esta es una de las diferencias con el de Soho, el que no pueda multiplicarse por acodo. Puesto que va muriendo. Este de aquí ya lo corté, también se secó. Decidí hacer varios precisamente por eso, para ver qué pasaba. Este de aquí también está muerto. Y el que se ve al lado también parece que se está muriendo. Entonces me parece que este árbol no se puede multiplicar, que este árbol no puede vivir sin pie de injerto. Y en el caso de que fuese así, pues es una diferencia con el de Soho, puesto que todos los de Soho que yo tengo están sin pie de injerto, están con sus propias raíces. En cambio aquí tenemos los acodos del de Soho. Este está al lado, creo que los hice la misma semana o algunos días antes. Y como se ve, las hojas están súper sanas, están muy bien el color que tiene. Aquí donde están hechos varios. Y como digo, el árbol se ve muy bien, todos los acodos se ven saludables. Desde luego a mí nunca me había pasado eso en un desojo ni en un Yamamuiji. Yo los problemas tuve con el Sangokaku, que no llegaba a emitir raíces, pero tampoco se morían de esa manera los acodos. Se morían después a la hora de separarlos. Estos de aquí son dos independientes y como se puede ver están igual de bien y igual de saludables. Las hojas están muy bien, están perfectas. Y por lo que se ve tienen muy buena pinta. De hecho, repito que nunca me ha pasado eso con un desojo. Este de aquí es un Yamao Miji. También está acodado. Y también está perfecto. Ahí se puede ver cómo está el acodo y cómo está la hoja del árbol. Aquí tengo otro desojo que está acodado. Igual, la hoja se ve muy bien, se ve muy sano, no tiene ningún problema parecido al sin desojo. Y ahí se ve el acodo que está muy bien. Así que si terminan de morir todos los acodos del sin desojo, pues nada, lo que haré será trabajar el árbol para la próxima temporada. Y por supuesto no intentar más multiplicarlo, porque ya sé que se mueren, entonces no tiene sentido. Y no sé si esto vale para decir que es una diferencia con el desojo. El sin desojo en teoría era una variedad mejorada del desojo. Mejorada en cuanto a resistencia, a problemas de hongo y a todas esas cosas. Si esto es así, pues yo veo que es una desventaja el que el árbol no se pueda multiplicar por acodo. Siempre tendrá que vivir con pie de injerto. Entonces nos tendremos que conformar con el árbol que compremos del vivero que venga injertado. Lo que quiere decir que el arreglo que tengamos que hacer en Nevari pues va a ser muy limitado. Nunca vamos a tener un Nevari rehaciéndolo, digamos, desde cero. Al menos en mi caso me está pasando esto con el sin desojo. No sé si a otros compañeros le pasará, si habrán podido multiplicarlo por acodo. Pero como digo, es la primera vez que me pasa que un árbol que yo acodo a las pocas semanas se me vaya muriendo el acodo. Bueno, ahí os dejo este vídeo por si os vale. Y si tenéis algún sin desojo y vais a intentar hacer un acodo, pues no hagáis mucho, probad solamente uno y ya me decís los resultados. Si es cosa de mi árbol o en general le pasa a todos los sin desojos. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo.